Bienvenidos al podcast de formación en dermofarmacia. Soy Tomás Muret, vocal nacional de dermofarmacia, y con la ayuda de diferentes compañeros repasaremos e iremos aprendiendo sobre el cuidado y la salud de la piel. ¡Comenzamos! Es un gran privilegio para la Vocalía Nacional de Dermofarmacia tener de invitado en nuestro podcast a Diego Sarasqueta, farmacéutico, divulgador científico y gran deportista. Diego es un farmacéutico comunitario apasionado por el deporte y, como él mismo se define, es un apasionado de la salud. Él es especialista en nutrición deportiva, ortopeda y máster en atención farmacéutica por la Universidad de Barcelona. Bienvenido al podcast, Diego. Bueno, Tomás, pues muchísimas gracias a ti y a la Vocalía de Dermofarmacia del Consejo. Darte la enhorabuena por el gran trabajo y la gran labor divulgativa y de la digitalización que estáis realizando para modernizar y adecuar todo nuestro conocimiento a los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Y sobre todo, muchas gracias a todos los compañeros que nos escuchan y que tienen esta inquietud por dar un mejor servicio, por esa formación continuada y por estar, como siempre hemos estado, al pie del cañón en nuestras farmacias, cuidando la salud de todos nuestros ciudadanos. Gracias, Tomás. Muchas gracias, Diego. En este encuentro le hemos pedido que nos hable de piel y deporte, de las lesiones y de las soluciones más comunes. Pero antes de meternos de lleno en materia, me gustaría empezar por preguntar a Diego de dónde viene su pasión por el deporte y cómo lo fusiona con su otra gran pasión por la farmacia. Bueno, mira, yo siempre he vivido, mi padre era tremendamente deportista y nos admirábamos mutuamente. Y lo cierto es que desde pequeño he hecho muchísimo deporte, de manera amateur y también de manera semiprofesional. He practicado todos los deportes y al final ya sabes que esto es tener cierta habilidad. No, a mí no me cuesta, me gusta y disfruto y lo necesito todos los días. Y en cualquier deporte que practique, pues saco un 7, como casi todo, pues, yo saco un 7. No soy extraordinario en nada, pero el deporte tengo cierta habilidad. Y además disfruto, me ayuda a socializar, me ayuda a tener salud y además me vale sobre todo para tener esa resistencia y esa resiliencia que hoy en día tanto se necesita, ¿no? Porque al final los valores del deporte son los valores de sacrificio, de esfuerzo, de compañerismo, son valores muy nobles que los farmacéuticos tenemos en nuestro ADN porque nosotros somos personas muy solidarias con todos nuestros pacientes, nuestros clientes, con la sociedad, trabajamos en silencio, hacemos 10 y contamos una. Entonces, todos esos valores del deporte y de los farmacéuticos son muy paralelos y entonces, ¿qué mejor que ser farmacéutico para demostrar esa resistencia? Además, me siento hoy que hay una etapa en el tour buenísima, que sube el momento dos veces, me siento muy identificado, no con el que gana, me siento identificado en los deportes con todos los equipos, por ejemplo, en el ciclismo con los gregarios, que son los que llevan a Froome, a Pogacar, a Indurain, que les llevan hasta la cumbre en volandas y luego les dejan ganar, ¿no? Esa generosidad que demuestran los deportistas que están en segunda línea, que son excepcionales y que tienen a veces poco reconocimiento, pues es, en mi opinión, la labor que hacemos los farmacéuticos en nuestro día a día con la salud, estando de manera muy cercana con nuestros pacientes, con nuestros clientes, y eso realmente es una cosa que me apasiona de mi trabajo diario. Tomás. Muy bien. Vamos a centrarnos, muchísimas gracias y vamos a centrarnos ya en el tema, ¿no? A ver, desde el inicio de este siglo, especialmente en los últimos años, hay una fiebre por hacer deporte. Estarás de acuerdo conmigo que es extraño hoy en día que alguien no practique ningún tipo de deporte. Y esto, a ver, ¿qué es? ¿Una moda para colgar fotos y los resultados en redes sociales o realmente es beneficioso para nosotros hacer deporte? Realmente es una cosa que ha venido, a mí me da mucha atención porque he hecho siempre deporte y realmente lo necesito, pero fíjate de cuando nosotros salíamos a la noche que éramos más jóvenes, quédate más jóvenes todavía, toda esa gente que salía ahora corre ultramaratones, ultratrails. Bueno, es un buen momento, no es un momento de crítica, a mí siempre me gusta hablar en positivo y realmente se ha puesto en valor la importancia de una vida saludable. Los farmacéuticos somos entidades, somos
profesionales que promovemos la salud, que el mercado nos ha dado la posibilidad de ser interlocutores de salud, de ser promotores de salud, no curadores de enfermedad. También curamos enfermedades y también dispensamos, sobre todo, medicamentos para curar estas enfermedades, pero hoy en día la salud está en el centro de las necesidades de la sociedad. De todos he sabido que el deporte nos ayuda a disminuir muchísimo el estrés, disminuye muchísimo el riesgo cardiovascular, el riesgo de padecer infartos de miocardio, la presión alta, diabetes, accidentes cerebrovasculares, reduce el riesgo de sufrir depresiones, disminuye el riesgo de caídas por facilitar la movilidad, también mejora la salud ósea. Vamos, al final el deporte es necesario porque, fíjate, nuestra piel es un espejo de nuestra salud. Y qué mejor que fijarnos en las patologías de la piel. Por ejemplo, psoriasis, dermatitis, están muy relacionados con el nivel de estrés. El deporte nos ayuda a regular metabólicamente nuestro organismo, pero también a regular nuestro nivel de estrés, a generar endorfinas y a sentirnos bien con nosotros mismos, siendo capaces de dormir mejor, que también luego lo hablaremos, que son beneficios indirectos, y todo esto va a hacer que nuestra piel luzca mucho mejor. Luego lo hablaremos un poquito más cómo afecta, como beneficio indirecto. Muy bien, yo creo que estamos totalmente de acuerdo de que el deporte tiene muchísimos efectos beneficiosos para nuestro organismo, ¿no? Pero, ¿cómo afecta a nuestra piel, ¿no? Ya que estamos en este webinar de deporte y piel. Vale, nosotros cuando practicamos cualquier deporte no hay suficientes estudios para evidenciarlo científicamente, pero es una realidad. El deporte estimula la circulación sanguínea y eso, ¿qué es lo que hace la circulación sanguínea? Como todos sabemos, al hacer deporte nuestros músculos y nuestra piel se oxigena muchísimo más. Entonces está capacitada para, o sea, se prepara para recibir mucho más oxígeno y muchos más nutrientes. Por lo tanto, el estado basal de la piel mejora. Además, tenemos el sudor, ¿no? Cuando nosotros sudamos, la temperatura corporal también aumenta y el sudor sirve para eliminar o para disminuir esa temperatura corporal. Aunque no es una de las funciones básicas del sudor, también nos ayuda a hacer una microlimpieza de la piel. No vale para eliminar puntos negros, pero sí que nos vale también para detoxificar la piel localmente. Tiene un efecto secundario y una cosa peligrosa, ¿vale? Para todos los que hacéis deporte al aire libre, la piel queda mucho más expuesta, como todos sabemos, a la temperatura del sol, al sol, a la radiación, a la humedad, a la contaminación, a la baja temperatura. Y este sudor, con altas temperaturas y con sol, puede actuar a modo de lupa y nos puede provocar un eritema solar, una quemadura solar, ¿no? Entonces, bueno, tiene cosas muy buenas que nos ayuda a purificar y detoxificar, ya que nos aumenta el consumo de oxígeno, pero también tiene otra serie de condicionantes que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener cuidado, ¿no? Además, como he dicho antes, el sol genera muchos beneficios, o sea, el deporte, perdón, en nuestra piel genera muchos beneficios indirectos, sobre todo porque ayuda a disminuir los niveles de estrés, ya que nos va a ayudar a dormir mejor, a conciliar el sueño mejor. Por lo tanto, vamos a reparar todos esos daños, todo ese estrés que hemos generado durante el día, y además también durmiendo mejor va a hacer que nuestra piel luzca mucho mejor, porque al descansar mejor vamos a tener menos ojeras, menos bolsas, una piel más oxigenada, menos cansada y también patologías que están relacionadas con el estrés, como bien he dicho antes, tipo psoriasis, dermatitis atópica, incluso acné, pues también va a mejorar de manera notable, ¿va? Entonces, bueno, tiene beneficios que no podemos dejar de escapar. Muy bien, nos quedamos ahí en esa balanza de beneficios, factores negativos, pero bueno, yo creo que siempre vamos a, como tú decías, hay que mirar el lado positivo, los beneficios, y esos factores negativos los vamos a poder ir contrarrestando, ¿no? Hoy en día, con el boom de los deportes aeróbicos, ¿no? Bueno, por ejemplo, las generaciones que ahora tienen 40, 50 años, ¿no? Que corren y van en bici todo el día, que corren y van en bici más que cuando tenían 15 años, ¿no? Pues estos, además de por salud,
también tiene un componente de belleza, también lo hacen por un componente de imagen, que también es importante, ¿no? Pero, ¿estos deportes aeróbicos tienen algún efecto negativo en nuestra piel? Bueno, fíjate, estoy muy de acuerdo contigo. Al final, la crisis de los 40 nos ha pasado factura a todos, ¿no? Y además se ha juntado como un boom de crisis de los 40 con redes sociales, con qué tal, no sé. Bueno, sí que es cierto que los deportes aeróbicos tienen una serie, no de efectos secundarios, ¿no? Pero tenemos que ver globalmente cómo afecta a la edad a nuestro organismo. Y sí es cierto que, como bien sabes, Tomás, a partir de los 30 años la síntesis de colágeno se va ralentizando y en la mujer en especial, yo doy muchas charlas de colágeno y de muchas formaciones de colágeno, la mujer en especial a partir de los 40, en la etapa menopáusica también, con el cese de estrogénico, pues la protección que produce el colágeno por los receptores estrogénicos en las articulaciones, pues es una auténtica faena, ¿no? Porque refieren dolores articulares. Y no solo a nivel articular, sino que a nivel dérmico, la síntesis de colágeno en las mujeres menopáusicas se ve afectada. 5 años hoy en día, vamos, es cuando mejor está, se siente súper joven y además quiere seguir sintiéndose guapa y le gusta hacer deporte, ¿no? Entonces, esa síntesis de colágeno disminuida por la menopausia y por las circunstancias, de la etapa de la mujer, ¿qué va a hacer? Que a nivel facial la síntesis de colágeno baje, por lo tanto va a haber menos densidad en nuestra piel, la piel empieza a perder volumen en la zona periorbicular, en los pómulos, alrededor de los ojos, apareciendo más arrugas, ¿no? Surco nasogeniano, ojeras. Entonces, el deporte aeróbico, ya que cuando haces deporte aeróbico pierdes mucha grasa, aunque la grasa también es más localizada a nivel corporal, pero también se pierde a nivel facial. Las chicas que practican deporte de manera intensiva en esta edad tienen que ser conscientes de que tienen que cuidarse especialmente para mantener la piel hidratada con un volumen adecuado y con unos buenos tratamientos, ¿no? O sea, que también se nota porque adelgazamos mucho en general. Bien, bien, o sea que la cara del corredor, digamos, la cara del runner, ¿no? Que muchas veces se dice, tiene cara de runner por esa cara como más delgada, más huesuda, No fila. es esto de lo que estás hablando, ¿no? Claro. Bien, vamos a Sí, ir se adentrándonos. nota, se percibe. Las mujeres que hacen deporte a nivel corporal afinar, también se nota en la cara. Entonces, el tema más banal, que puede ser a nivel estético, también lo han de cuidar, ¿no? Vale, vamos a ir adentrándonos un poco más en la farmacia comunitaria, ¿no? Sabes que la piel de un deportista, pues bien, ya sea amateur o un amateur intensivo o semiprofesional, digamos, está expuesto a muchas infecciones por virus y bacterias. ¿Cuáles son las más frecuentes en la farmacia? ¿Cuáles son las que recibimos más consulta? Bueno, pues yo te voy a contar cosas que me pasan, que me han pasado a mí y que vemos todos los días en la farmacia, que muchas veces no las localizamos como una patología deportiva, porque la gente viene y viene, oye, pues que tengo esta infección, tal, pero muchas de ellas son producidas por el deporte, ¿no? Hacer deporte es muy saludable, pero tenemos que ver cómo nos tenemos que proteger, porque fíjate, la piel y la gente que practica deporte está expuesta a humedad, a sudoración, a un roce continuado, a una fricción. Y muchas veces también no tenemos que perder de vista que estos deportistas tienen contacto con otros deportistas y que además también se produce una oclusión en la piel, bien sea porque llevas un maillot, bien sea porque llevas una codera, bien sea porque lleves un culote apretado o porque los zapatos, las zapatillas, lleves unos calcetines o el rozamiento de los zapatos que luego de las zapatillas de deporte, que luego hablaremos de ello, ¿no? Entonces, al final esta oclusión produce una maceración y un daño en el estrato córneo de la piel. Y esto, prolongado en el tiempo, un entrenamiento intensivo, produce alteraciones en la piel y también en nuestro sistema inmune, que está todo el rato luchando contra esto. Existen, Tomás, vamos a hacer una segmentación, si te parece, cuestiones víricas comunes que nos encontramos en gente que practica deporte.
Y no solo, bueno, gente que practica deporte y gente, y los niños también, importante, que son deportistas y muchas veces vemos esta patología en niños. La primera es el molusco contagioso, ¿vale? Esto este año no hemos visto porque hemos estado con COVID y está causado por un postvirus. Y este molusco, no sé si tus hijos han tenido, los míos sí, es súper contagioso y es muy frecuente también en deportistas que practican deportes de contacto, pues gente que hace taekwondo, gente que hace boxeo, gente que tiene rozamiento, porque se contagia por contacto directo. Y me acuerdo que hace 3 años hubo un brote aquí de moluscos que era una pasada, ¿vale? Suele durar de 6 a 12 meses y es autolimitado. Y mejora cuando se quita, cuando llevas al pediatra y se quita con la cantaridina, que es un producto que vendemos en la farmacia, ¿no? Esta es una de las infecciones víricas que yo creo que es la primera a nivel vírico. Luego, otra que ocurre muchísimas veces, Tomás, y que lo vemos a diario, son las verrugas en las plantas de los pies, producidas por el virus del papiloma humano. Nadadores, taekwondistas, gente que hace judo, que está en tatamis, gimnastas, que andan descalzo. Normalmente gente que anda descalzo, sobre todo luego también, en las duchas de los gimnasios, en las duchas de las pistas de tenis, de pádel, de las pistas de atletismo. Esto es muy, muy habitual y en la farmacia es bien sabido los tratamientos que tenemos o bien con ácido salicílico, que es muy prolongado en el tiempo y hay que ser muy constante, con la aplicación diaria, o bien con tratamientos de crioterapia puntual, ¿vale? Es muy habitual. Estas son víricas. Infecciones bacterianas muy comunes en los deportistas. Y esta te va a sonar porque también los niños aquí se las trae. Es el impétigo, producido por Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Esto te suena, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo que hace 4 años hubo un brote de impétigo que, claro, cuando se rascan encima la lesión, el Staphylococcus, vamos, aquello es impresionante. Y esto también ocurre mucho en deportistas que tienen contacto directo, jugadores de rugby, de fútbol, lucha libre, taekwondo, gente que tiene contacto, en este tipo de deportes, ¿vale? Hay que, como todos sabéis, hay que utilizar antibióticos y es importantísimo para evitar el contagio tapar la lesión, bueno, dejar de hacer deporte para no contagiar y tapar la lesión hasta que esta remita, ¿vale? Esto es importante. Y luego, una cosa que ocurre mucho también, son forúnculos producidos por la oclusión, Staphylococcus aureus. Es muy común en deportistas que tienen abrasiones por cortes o otras heridas, ¿vale? Compartir toallas, material deportivo, es un factor que predispone a tener forúnculos e infecciones por Staphylococcus aureus, ¿vale? Antibiótico tópico y sistémico. Hay que tener cuidado. Casi todas de estas infecciones son por deportes de contacto. Hay que tener cuidado en los gimnasios a la hora de andar descalzo. Hay que tener cuidado a la hora de utilizar material deportivo y sobre todo toallas que hayan utilizado personas que puedan estar infectadas por este tipo de virus y bacterias, ¿vale? Ahora cuando estabas hablando no había caído en lo que decías, que los niños también son deportistas y sin lugar a dudas. Y hoy en día todavía más. Claro. Porque como estamos nosotros con la crisis que has dicho de los 40, de los 50, haciendo deporte a tope, pues nuestros hijos también hay algunos que hasta los tenemos maltratados de hiperexplotados, ¿no? Los llevamos a pádel, a fútbol, a hacer surf, a nadar, ¿sabes? A todo lo que, a todas las actividades extraescolares las apuntamos a todo, pobres. Vamos a ver, pues. Perdona, cuando hablamos de este webinar teníamos planteado como que era únicamente para gente mayor. Que nosotros nos vemos, pero claro, es que hay mucha gente menuda que hacen deporte. Estos todos tienen fútbol escolar y además fijaros cómo tienen deporte en el colegio, todos van a natación o tal, y todo esto son focos de infección que luego pueden trasladarse a personas más mayores, ¿no? No, es que porque compartimos toallas igual de las manos en casa, tal, hay que tener cuidado. No, es que cuando lo comentabas, yo pensaba, moluscos los he tenido, verrugas plantares los he tenido, limpéticos sí, forúnculos no. De 4-1 me he salvado, o sea que digo, sí. Sí, pero te voy a contar un par de ellas luego que las has tenido también, ¿eh? Seguro, pero es que luego a veces, muchas veces los moluscos o el impétigo, pues ya sabes que los niños muchas veces, incluso en casa, comparten toallas,
en el baño, no se dan cuenta, o cogen la del hermano, y bueno, y se va pasando de uno a otro con una facilidad tremenda, ¿no? Pero bueno, aparte de las infecciones víricas y bacterianas, también nos encontramos con infecciones por hongos, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes y cómo las resolvemos? Bueno, Tomás, como tú bien sabes, la superestrella de todo esto es el pie de atleta, ¿no? ¿Quién no ha tenido pie de atleta alguna vez? Es lo más frecuente y ¿cuáles son los factores que determinan tener pie de atleta? Pues en primer lugar, el calor y la humedad. Y aquí, esto, vamos, las zapatillas de deporte y el deporte al aire libre, con rozamiento, sudando, con calcetines de acrílico, esto es una bomba. La oclusión que produce la zapatilla de deporte con un calcetín que no sea de algodón y ya si tienes una predisposición a sudar un poco los pies, esto es el caldo de cultivo ideal para cualquier hongo. Por lo tanto, ojo con todo esto, ojo duchas, vestuarios, piscinas y andar descalzo sobre todo, ¿vale? Se produce en la zona interdigital, como nosotros sabemos, con una pequeña herida, con un picor terrible y no remite con la curación. Mi recomendación como deportista es siempre utilizar, primero, calzado de calidad y como farmacéutico es secar bien la planta de los pies. Y aquí voy a hacer, bueno, ya sabemos todo que se puede utilizar una solución de hidróxido de aluminio para secar. Mi recomendación siempre es lavar con povidona iodada específica. Para hacer un scrub. De esta manera, que los pies, esas bacterias responsables, esos hongos responsables del pie de atleta, se eliminan y además se eliminan las bacterias responsables del sudor, ¿vale? Eso como un paso previo para el limpiado de los pies y luego, por supuesto, utilizar polvos absorbentes o tratamientos para mantener seco el pie. No estoy hablando de tratar el pie de atleta, estoy hablando de las pautas para evitar tener el pie de atleta. Como todos los hongos, secar bien la zona con aire frío, con el secador, no con aire caliente. Y esto es una cosita básica, pero que va acompañada de todas las dispensaciones de antimicóticos para pie de atleta que van en la farmacia. Muy bien, no, no, Vale. la verdad es que son recomendaciones que, por ejemplo, esto del secador y todo esto, la verdad es que nos ha sorprendido. ¿Tenemos alguna más? Sí, hombre, te voy a decir, mira, esto es una infección, más que infección, es una cosa que me ha pasado. Yo estuve hace poco en Maldivas surfeando y salí del agua y nos picaba todo el cuerpo y empecé a investigar. Y era una cosa que de los que estábamos en esa zona surfeando en el Índico, pues teníamos mucho. Y era las larvas de unos microorganismos, esto ocurre muchísimo. Linuche, lo voy a leer porque tiene una palabra que pa' qué, ¿eh? Erguaxiela lineata y Linguche unguiculata provocan una irritación cutánea. Son microlarvas que se meten en el bañador y que ocurre mucho ahora que se viaja mucho y que se va al Caribe, sobre todo en México ocurre, en el Índico también, en zonas de agua caliente. Son larvas con nematocistes, que son pequeñas vesiculitas que te van clavando y produce una reacción alérgica muy, muy, muy grande. Son autolimitadas a 6-7 días, pero realmente son muy, muy molestas. Quedan en la zona entre el bañador y la piel y si no aclaras con agua dulce, pues el picor es, te puedo decir que, entonces, bueno, para todos los que van a viajar, pues tener en cuenta esto, que lo importante es lavar con agua dulce. ¿Qué más tenemos? Pues en principio tenemos aquí las infecciones víricas, las infecciones bacterianas y la estrella de todo lo que es el pie de atleta. Tomás. Muy bien, muchas gracias Diego por este repaso y por ir contándonos cosas basadas en tu experiencia como deportista y como farmacéutico, ¿no? Ahora te voy a pedir que nos des recomendaciones sobre el cuidado de la piel, ¿no? Pero he pensado dividir un poco en tres grandes categorías, ¿no? Los deportes al aire libre, de los que ya hemos hablado un poco, deportes acuáticos y deportes de invierno o de nieve, ¿no? Vamos a empezar por estos últimos, por los deportes de nieve, ¿no? ¿Qué factores afectan más en la piel a la práctica de estos deportes, de los deportes, digamos, de frío? Bueno, Tomás, como bien sabes, voy a empezar, es que es una cosa que es lo básico,
que ocurre en pieles sensibles, sobre todo la dermatitis de contacto. Esto es una cuestión básica que es lo más común en deportistas, ¿no? Al final piensa que utilizamos un montón de tejidos y un montón de texturas y un montón de contacto con superficies que nos producen una dermatitis. Si tienes la piel sensible, pues al final en los artículos deportivos encontramos cuero, los gorros de baño, las gafas de natación, las pinzas nasales, los tapones, zapatos con aditivos, materiales acrílicos. Es una auténtica, la lista es muy, muy, muy larga. Entonces, como bien sabes, en las dermatitis de contacto asociadas al contacto con prendas deportivas que tienen este tipo de materiales, primero, detectar qué es lo que produce la alergia. Segundo, evitar ese contacto. Y tercero, tratar, como siempre, con función del estadio en el que esté, pues bueno, desde la forma más basal, utilizando un gel Sindet con un tratamiento tópico cosmético, hasta la utilización de por indicación médica de un corticoide vía tópica para evitar este tipo de dermatitis, ¿no? Como bien es sabido, cuando tú vas a la nieve, Tomás, hace frío fuera, pero luego entras dentro de un bar, de casa, hace un calor horroroso. Gente que tiene cuperosis y rosácea, drama, ¿no? Entonces tenemos que evitar este tipo de contrastes tan, 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 tan fuertes entre el frío y el calor, porque lo que va a hacer es que nos va a disminuir la elasticidad de nuestros capilares faciales, de los microcapilares, y les va a aportar rigidez y nos van a quedar mucho más marcadas. Por lo tanto, en la farmacia nosotros tenemos un montón de herramientas a nivel cosmético para poder tratar con una buena limpieza, con un buen tratamiento cosmético y una muy buena indicación farmacéutica, como siempre lo hacemos. ¿Qué más tenemos? Pues una cosa que ocurre mucho cuando hace frío son los sabañones, ¿no? Y eczemas. Los sabañones y eczemas, como bien sabes, es una inflamación dolorosa de los pequeños vasos sanguíneos que se produce por una exposición repetida al frío, ¿no? No al frío helado, no al hielo, al frío. Se conoce como eritema pernio también, y al final lo que nos produce es mucho picor, unas manchas rojas, hinchazón en las manos y además ampollas en las manos. Normalmente suele ser en las manos. Desaparecen si evitamos el frío y suelen desaparecer en una, dos, tres semanas, ¿no? Lo mejor es vivir sin calefacción, Tomás, yo siempre lo digo. Tenemos los ricos no pagan calefacción, porque siempre viven en el calor. ¿Eh? Y cuando están en el Caribe cuando están aquí, hace calor aquí, van aquí, si no van al Caribe. Y luego comentarte también una urticaria que es muy curiosa, que se produce en deportistas que están en situaciones de frío, por ejemplo, nadadores que nadan con el agua fría, o personas que practican simplemente deporte de invierno, que es la urticaria frígore. Son ronchas de diferentes tamaños que aparecen en las zonas expuestas al frío, ¿vale? Y esto es muy fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque si yo aplico un cubito de hielo en la piel y aparece una roncha, durante 5 minutos y aparece una roncha, cuando recaliento la zona, esto es una urticaria frígore. Suele ser idiopática y está asociada a las inmunoglobulinas dependientes del frío, ¿vale? Como consecuencia, aparece esa ronchita y lo más indicado es evitar la exposición a ese frío, ¿vale? También tenemos otro tipo de urticarias, que son urticarias colinérgicas, producidas por un aumento de temperatura brusco, de manera brusca, que aparecen ronchitas de pequeño tamaño. Eso aparece sobre todo en pieles sensibles. Y luego, urticarias solares, que son urticarias que aparecen posteriores a la exposición al sol o a la luz ultravioleta y desaparecen varios minutos después. Prurito, ardor, picor, y estos eritemas y unas ronchas son los síntomas más comunes. Aparecen las zonas fotoexpuestas también y bueno, aparecen sobre todo, hemos de decir, en nieve, las zonas expuestas son pocas, las manos, la cara, pero bueno, cuando llega la primavera y hace frío y esos contrastes de frío-calor también suelen ocurrir.
Oh, Diego, muchas gracias porque yo la urticaria frígore no la conocía y me ha parecido muy interesante. O sea, se ve que no hago deporte en frío de tanta intensidad, ¿no? Que gracias a Dios o gracias a Dios no la he padecido, ¿no? Vamos ahora a cambiar de tercio, ¿no? Pasamos a deportes al aire libre, ¿no? ¿Cómo podemos tratarlos? Vamos a centrarnos, bueno, no vamos a poder tratarlos todos, ¿no? Vamos a centrarlos en los más comunes, ¿no? Como puede ser caminar, ir de excursión, correr, montar en bicicleta, deportes de raqueta, de pelota. ¿Cuáles son las afecciones más comunes en la práctica de estos deportes, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de las prácticas de estos deportes, la primera que se nos viene se nos ocurre a todas son las rozaduras estas de ingles, de muslos. O sea, ¿qué debemos recomendar a estos deportistas, pues, para evitarlas o para curarlas? Y también nos preguntan mucho en la farmacia, ¿no? Una vez viene la persona, pues, la persona que no ha hecho deporte nunca y que de repente le ha salido esta rojez o que está empezando a hacer deporte, le sale la rozadura, ¿no? Y que nos dice que a ver si tiene que dejar de hacer deporte o hay alguna solución para poder seguirlo haciendo, ya que ha dado ese paso a empezar a entrenar, ¿no? Bueno, yo siempre digo, la gente que comienza a hacer deporte, o sea, tiene muchísimo mérito, y sobre todo los que no han hecho deporte nunca, porque realmente para la gente deportista hacer deporte no es un sacrificio, es parte de su vida, ¿no? Pero el tomar la decisión de comenzar a hacer deporte, pues tiene el triple de mérito que no hace, que el hacerlo habitualmente, ¿vale? Este tipo de personas que vienen a la farmacia y que comienzan a hacer deporte, fíjate a qué se enfrentan. Se enfrentan primero a unas agujetas terribles si no lo hacen de una manera agotados y no rinden ni en el trabajo, ni mentalmente, ni en casa, ni en ningún lado, porque realmente están agotados y no están acostumbrados a esa sensación. Y tercero, sufren un montón de patologías asociadas al deporte, como pueden ser las rozaduras. Estas rozaduras aparecen por fricción. Normalmente la gente que no practica deporte y que tiene un poquito de sobrepeso, le roza el muslo con el muslo, la pierna con una pierna con otra. No tienen las zonas de los pies, por ejemplo, reforzadas mediante un engrosamiento de la capa córnea para hacer deporte por muchas horas. Esto es una auténtica locura y sufren mucho. Nos encontramos sobre todo con roces en los muslos, con roces en las axilas, muchísimo. Este tipo de roces, lo que yo siempre recomiendo es, en primer lugar, utilizar, en el mercado tenemos soluciones que son a base de siliconas, que lo que va a hacer es evitar ese rozamiento y que la fricción no genere calor y no genere esa rozadura, ese ras cutáneo y esa herida, ¿no? Entonces, es la aplicación para hacer deporte en las zonas de rozamiento de estas siliconas y, o en su defecto, vaselina, ¿no? Al final lo que va a hacer es que haya la fricción no genere dolor, un efecto de protección, ¿no? Y luego es muy, muy común en los pies. Fíjate, cuando la gente va a hacer el Camino de Santiago, que depende, hay compañeros que tienen farmacias en zonas de Camino de Santiago y ellos tienen muchísimo expertise en curar rozaduras, curar ampollas y las rozaduras en los pies, pues también vaselina, principios activos a base de silicona, utilizar calcetines de algodón, fundamental, calcetines de calidad, no de ser sobrecalentamiento de los pies. Y bueno, y esto es básicamente lo que nos encontramos. Y aparte de este tipo de rozaduras, también tenemos lo que son las rozaduras o la irritación del pezón, ¿no? Para muchos de los que son runners o que empiezan lo vemos mucho en los deportistas de carrera popular, ¿no? De estas carreras de 5 o 10 Sí. kilómetros, en los deportistas de carrera popular, que a lo mejor no son tan expertos y que no están tan preparados, ¿no? Que a lo mejor salen a hacer las carreras de los pueblos o de las ciudades, pues vemos que vienen muchas veces a hacernos esa consulta de esa rozadura. ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede curar? Oh, pues mira, el tema de la rozadura del pezón, si preguntáis en vuestras farmacias sobre a la gente que sabéis que corre, pues es una cosa muy, muy común, porque al final el pezón, el pecho es una cosa que sobresale, más o menos, y además la camiseta siempre roza. Es una piel muy sensible
Y es muy tendente a ese ras, a esa irritación. Es súper doloroso las fisuras, incluso pueden llegar a sangrar. Yo he visto gente sangrando, gente que se pone esparadrapo para que no le roce esparadrapo de papel, tanto en hombre como en mujer, no únicamente mujer, muchísimos hombres. Fijaros que las camisetas de correr son un poco sueltas, entonces al final, claro, cuando ya llevas 2, 3, 4, 5 kilómetros y corres 3, 4, 5 veces por semana, pues al final eso roza. Y si tienes la piel agredida y además sigues corriendo, pues roza muchísimo más. Mi recomendación es la aplicación de vaselina. Es un método fácil. Lo que va a hacer es va a proteger esa piel y luego, sobre todo, cuando acabamos de correr, regenerar esa piel, como siempre, con la aplicación de un tratamiento de emoliente para regenerar y evitar que esté irritado, ¿no? Las chicas que corran con sostén es mucho mejor porque eso también les va a proteger y hay que utilizar fibras suaves que no generen este roce. Fibras como el acrílico y tal, rocen muchísimo. También hay gente que utiliza bandas adhesivas que se ponen en el pecho para evitar este tipo de rozamiento. Entonces se ve mucho esto en gente que corre largas distancias. Vale. Bueno, y para los que van en bici, para los que saben andar en bicicleta, las lesiones por rozamiento, y para esta gente que pasa muchas horas encima de un sillín, ¿qué recomendaciones tenemos para ellos? Aquí sí que nos tienes que dar tu consejo porque tú sí que metes horas encima de la bicicleta. Sí, jo, yo de este he tenido, bueno, yo no he tenido nunca herida, pero sí que en el sillín, fijaros que en etapas que la gente, bueno, a todos los niveles, ¿no? Desde el que empieza a andar en bicicleta no tiene el culo hecho, porque esto es así, porque el sillín hay que hacer el culo, pero hay un día andar 30 kilómetros y ya vais a ver al día siguiente como cuando sentáis en vuestro despacho os sujetáis un poquito para sentaros, porque al final la forma del sillín tiene una forma que siempre apoya sobre el mismo sitio. Entonces, al final, ese micromovimiento del culote con la silla, con el sillín, y esas tracciones que son de laterales y de adelante a atrás, lo que va a hacer son microdermabrasiones que nos va a irritar la piel, pudiendo llegar a producir herida y escara, ¿vale? Esto se ve muchísimo en gente que anda mucho en bicicleta, lo que pasa que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y un truco que hay, aunque parezca muy infantil, es coger una pasta al agua, una crema de culito de niño y poner engordo en el culo, pero mi recomendación es poner en la badana del culote, ¿vale? Empapamos eso en crema y de esta manera lo que vamos a hacer es pues un efecto protector. Sin ningún tipo de miramientos. Poner bien de cantidad. Esto yo he visto auténticas escaras, sobre todo gente que, vuelvo a repetir el Camino de Santiago, pero no puede ser. Ahora la gente que está de vacaciones y que va a hacer varias etapas o que va al Camino de Santiago o que va a salir tres veces con sus hijos, pues el último día, como no se dé, pues va a tener heridas y escaras. Y fíjate cómo hay úlceras cuando en la farmacia vemos. El tema de las úlceras, curar una úlcera es muy caro y sobre todo que quita mucha calidad de vida, ¿no? Por lo tanto, las úlceras hay que intentar evitarlas desde el principio. Vale, vamos con, que lo has comentado un par de veces, con las temidas ampollas, ¿no? Que aparecen tanto en principiantes como en expertos, muchas veces también en corredores expertos que hacen competiciones de estas de varios días, que mucha exigencia. Muchas veces les aparecen las ampollas en los pies. Aquí, ¿qué recomendaciones podemos dar? Y luego, ¿tienen que parar de hacer deporte? ¿Se puede seguir? Ya sabemos que la gente que hace varias etapas tiene una capacidad de sufrimiento mayor, ¿no? Y no va a parar. Pero ¿qué recomendación le podemos dar para poder continuar con el mínimo dolor? Aquí vamos a prevenir, Tomás. Es importantísimo. Hay que utilizar. Los mayores enemigos de las ampollas es un calzado inapropiado, unos calcetines inapropiados y calor. Esa es la combinación perfecta para que salgan las ampollas. Entonces, en primer lugar, calzado adecuado, que esté ventilado a poder ser de calidad, que no sea muy oclusivo para poder evaporar ese calor. Y, sobre todo, utilizar un calcetín adecuado. Porque es que si no, fíjate, cuando te pones unas zapatillas sin calcetines, ¿qué ocurre? Calor y rozamiento.
¿Por qué se producen? Se producen las ampollas por la separación de las capas intraepidérmicas. Es que que aparezcan las ampollas. No se recomienda quitar la capa superficial de la ampolla. Incluso yo suelo ver que hay gente que, para caminar a Santiago, cuando tienen ampollas, lo que hacen es inyectan betadine y etapovidona iodada en la ampolla para evitar la sobreinfección, ¿vale? Aquí cada maestrillo tiene su librillo. La recomendación oficial es no quitar la capa superficial. Y bueno, ¿se puede seguir? Sí, claro, ¿qué nivel de sacrificio, qué nivel de sufrimiento queremos mantener, ¿no? Sí se puede, aislando, bien seco, y luego aislando el rozamiento y el calor. Esto es una cosa. Se debe drenar el líquido, eso sí que es importante. Cuando son ampollas con líquido dentro, drenamos el líquido y hay que dejar que lo ideal es que cure espontáneamente, ¿no? Vale, venga, por último, para cerrar el bloque de deportes aire libre, algunos de ellos como los de raqueta, bici, incluso a veces cuando pesas o máquinas de gimnasio nos generan callos, durezas en las manos, ¿cómo las prevenimos? ¿Cómo las tratamos? Bueno, tú bien sabes que los callos son apoyos continuados en una superficie de la piel, son áreas de roce, ¿no? Donde ha habido una ampolla, normalmente se genera un callo o un engrosamiento de la piel. Realmente no se pueden evitar. Y esto se puede ver claramente. La gente que juega mucho a tenis o a pádel genera en las manos genera ampollas. La gente que hace pesas hace con guantes para no tener ampollas en la mano y que no se note, ¿no? Al final, cuando tú tienes un roce continuado, en el pie, en la mano, se generan esos callos, que es un engrosamiento de protección de la piel. La recomendación es utilizar superficies acolchadas para evitar la aparición de estos callos. ¿Cómo los podemos quitar? Con abrasivos, con tratamiento abrasivo o únicamente quitando el exceso de piel con unas cuchillas, o lo demás también utilizando de manera periódica ácido salicílico en crema, que es un exfoliante fantástico. Se me está ocurriendo ahora, mientras hablábamos de callos, el tema de uñas, ¿no? También vemos diferentes lesiones ungueales asociadas a la práctica deportiva, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, yo soy un experto en uñas. Bueno, en que se me caigan las uñas, perdón, quiero matizar. Está claro, cuando eres runner, cuando has corrido, pues yo me acuerdo es que es muchísimo menos trabajo para mí en verano, ¿no? Hace 2 años corrí y creo que de los pies pues me quedaron 2 uñas. No tuve nada de trabajo durante todo el verano siguiente que corrí el Ironman de Lanzarote porque se me cayeron todas de los pies. Y esto es una cosa que pasa a todos los que corren de manera intensiva. El golpeo continuo de las uñas en la carrera contra el tope del zapato, pues al final provoca unos traumas agudos, que pueden ser una hemorragia, una rotura en astilla, hematomas subungueales, incluso por lo que estoy contando, desprendimiento ungueal, la caída de la uña. Hay veces que quedan debajo de la uña. El hematoma este genera muchísima presión y genera muchísimo dolor. Evacuando ese líquido, evacuando la sangre que queda, pues también vamos a mejorar la sensación de dolor. Tenemos que tener cuidado también de no confundir este tipo de hematomas subungueales con melanomas subungueales. Hay muchas veces que aparecen tumoraciones, o sea, melanomas subungueales que aparecen como una línea que podemos pensar que es un hematoma, un buen diagnóstico clínico por parte del médico, ¿vale? Todas estas cosas afectan muchísimo al rendimiento deportivo y puede hacer incluso que no puedas practicar deportivamente. Gente que va al gimnasio, gente que hace gente que hace gimnasia, este tipo de cosas. Tiene que tener cuidado por los golpes en las uñas, ¿vale? Y luego hay una cosa que me gustaría comentar también, porque hay que ponerlo encima de la mesa, son las estrías de distensión.
La rotura de las fibras elásticas de la dermis reticular provoca este tipo de estrías que se predisponen perpendicularmente a las líneas de distensión de la piel, ¿vale? Y se notan las estrías de distensión provocadas por el deporte que realiza, ¿vale? Son muy frecuentes en la región, en la región lumbar, en la espalda, en horizontal y sobre todo en los muslos también, ¿vale? Vale. Vamos a ver, vamos a entrar ya en el último bloque, es el de deportes acuáticos. ¿Cómo nos afecta el agua del mar o de la piscina a nuestra piel y cuáles son las afecciones más comunes? Buah, aquí agua con sal. Aquí hay dos temas importantes. Ya sabes que el cloro pues nos afecta directamente a nuestra piel y sobre todo si tienes piel sensible, pues ya ni te cuento, ¿vale? Provoca muchísima irritación, provoca mucha sensibilidad. El pH es totalmente diferente. Y quien no ha ido a la piscina y ha sentido que la piel está tirante, pues ya que el cloro nos elimina ese manto lipídico y altera la microbiota cutánea también, ¿por qué no vas a decir? Ya tenemos que poner encima de la mesa que la piel es una barrera defensiva frente a agentes externos terrible. Y si ya quitamos la parte lipídica y exponemos nuestra piel a esa deshidratación por no tener un manto lipídico adecuado, pues realmente nuestra piel está mucho más expuesta a infecciones. El cloro provoca todo esto, ¿no? No es que el cloro nos quita el manto lipídico, pero nos expone la piel a deshidratación y agentes exteriores. Por lo tanto, en pieles muy sensibles, mi recomendación es utilizar cremas barrera para evitar esta acción del cloro y de la sal, de evitar esa eliminación del manto lipídico y que nuestra barrera lipídica esté fuerte para evitar esa deshidratación. Una vez que salimos de la piscina, una vez que salimos del mar, la recomendación siempre es rehidratar la piel para recuperar esos lípidos y que sea una crema emoliente y de calidad, ¿vale? Fundamental. Te voy a contar una cosa que ocurre mucho y que la gente cuando os lo diga vais a decir, coño, es verdad, ¿no? Conocéis el efecto, es una persona muy informada y seguro que te lo han comentado y en la farmacia también. ¿Conocéis el pelo verde en nadadores? Tomás. Claro que sí. Sí, ¿no? Sí, totalmente. O sea, aparte es una vale, pregunta sobre pelo, todo de pelo rubio. Pelo rubio teñido en la piscina con el efecto del cloro. El cloro actúa como un decolorante y coge una tonalidad verde. Pues esto es una realidad. Los iones de cobre, bueno, en los conductos antiguos los iones de cobre producen este efecto de pelo verde. Se nota mucho más con el pelo mojado. Bueno, a modo de anécdota, ¿no? Bien, una cosa curiosa. Bueno, no, son cosas también que nos preguntan en la oficina de farmacia y que la gente no tiene esas dudas, ¿no? Bueno, como tú bien sabes, Diego, la práctica de algunos deportes acuáticos como el surf, por ejemplo, el buceo, o a lo mejor incluso la natación en aguas abiertas, todo este tipo de deportes que conllevan el uso de neoprenos, ¿no? Pues producen irritaciones, ¿no? Este tipo de irritaciones, que son irritaciones en húmedo, digamos, ¿cómo se puede prevenir, cómo se pueden tratar? Pues lo cierto que en la playa también me ocurre, no solo con el neopreno, que por supuesto yo surfeo desde hace muchísimos años, desde pequeñito, nado también en aguas abiertas con neopreno y ocurre mucho porque el neopreno incluso sin neopreno también, es decir, si tú vas a nadar durante mucho tiempo en el mar, el efecto de la sal con el rozamiento en axilas, en ingles, en muslos, es muy notable y hace como un efecto micropeeling, que no pasa nada si estás 5 minutos nadando, pero si ya vas a nadar media hora, se nota y tienes irritación sobre todo en las lumbares, ¿no? Con el neopreno ocurre muchísimo que te producen irritaciones a nivel del cuello, a nivel de axilas, en las zonas de movilidad, por el efecto del agua de mar con ese neopreno. Lo que hay que tratar es fundamental en las zonas de contacto, poner vaselina en abundante cantidad para evitar esta irritación. Y luego, mi recomendación es regenerar la piel con una crema regeneradora cutánea.
También, fijaros, para todos los que vais a nadar, para todos los que vais a la piscina, el efecto de las gafas de natación y dermatitis de contacto es una cosa bestial. Superficies, hay gente que se produce úlceras únicamente con mantener, si vas a urgencias, incluso ahora que estamos con la mascarilla, gente, la goma de la mascarilla le produce microúlceras que si tuviese más tiempo tendría una piel sensible y tendría una úlcera, ¿no? Pues la gente que con piel sensible que va a nadar, que utiliza gafas de natación, es una dermatitis muy, 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 muy común y tiene que utilizar cremas emolientes posterior a la utilización de las gafas. Y fijaros también cómo hay gente que tiene la órbita ocular con las gafas, que tiene un eritema periorbicular terrible que le suele picar y a veces incluso suele ser exudativo, ¿vale? Las gafas suelen tener gomas y tienen sustancias que son muy alérgicas. Por lo tanto, en concreto, es la dibutiltiourea, ¿vale? Es un compuesto que es muy alérgeno, ¿vale? Entonces, estas personas también tienen que, después de la práctica deportiva, aclarar bien con agua salada, incluso aunque estén en la piscina, y darse una crema regeneradora emoliente. Muy bien. Cuando hablamos de nadar, cuando hablamos, decías que mucha gente que también nada sin neopreno. Y esto que te voy a pedir ahora es tanto para gente que hace deporte como para gente que van a la playa, digamos, ¿no? Las temidas medusas, ¿no? Las temidas medusas, bueno, los que van a la playa a lo mejor las pueden ver, los que nadan en aguas abiertas a toda velocidad se las van encontrando. ¿Cómo hay que actuar frente a una picadura de medusa, ¿no? Esta sería la pregunta, porque ya sabemos que Bueno, para vamos a ver. evitarla no hay gran cosa, ¿no? Todos sabemos, tenemos en la mente un protector solar que tenía un repelente de medusas. Las medusas, como todos sabemos, aparecen en nuestras costas debido a que hay una corriente de agua caliente, pero claro, no aparecen una o dos, aparecen a patadas. Hay muchísimas, entonces por mucho repelente que haya, te van a picar, ¿vale? Mi recomendación es, si hay medusas, vamos a evitar el contacto con las medusas. En la playa no únicamente ocurre la picadura por medusa, como te conté también, pues estas microlarvas también, que es una cosa curiosa, pero que es muy común, me ha pasado varias veces, en varios océanos. Y también ocurre la picadura por salvario, por ejemplo, que es una picadura que igual estás en una playa que no hay asistencia sanitaria y tienes que tener un mecanismo de cómo debes de actuar, ¿vale? Con las medusas al final, pues pomada antihistamínica y una pomada con corticoide y poner el agua con vinagre, ¿vale? Para el tema del salvario hay que poner, para evitar el picor, para evitar toda esa reacción alérgica en la zona de picadura, agua con calor. Importante, salvario, sabéis que son unos peces que se meten en la arena, que tienen unos pinchitos que tú vas andando, tú no ves el pez, pero claro, cuando estás en el agua, lo pisas y te clava. Y también depende de qué profundo te haya insertado la espina o si se te ha quedado dentro, ¿no? En caso, si hay asistencia sanitaria, hay que ir a asistencia sanitaria y si no, pues saber cómo actuar. El salvario en la cuenca mediterránea se conoce muchas veces como la araña, ¿no? Así. Sí, Sí. no, o sea, aquí le llamamos salvario. Aquí, Muy y bien. mira, el día pasado le picó a un amigo mío y la verdad es que tenía un tomate allí y se le quedó todo el pincho dentro y bueno, tuvimos allí la. Sí, esto es un buen susto, ¿eh? Buen susto. Pero bueno, un tema que no hemos tocado hasta ahora, pero que hay que tocar, ¿no? Y yo creo que si una cosa nos tiene que dejar clara es elijas el deporte que elijas, es que la fotoprotección no se negocia, ¿no? ¿Y qué tipo de fotoprotectores crees que hay que elegir a la hora de hablar de deporte? Bueno, estamos hablando de deportes al aire libre, ¿no? Hemos tocado todo tipo de deportes, deportes indoor, deportes al aire libre. La gente piensa que porque vaya a jugar una horita a pádel no le va a dar el sol. El sol siempre da, sea verano, que incide directamente, o sea invierno a través de los rayos de sol, ¿no? A través de las nubes también pasa la radiación solar. Al aire libre, siempre. Invierno, verano, hay que utilizar deporte. Mi recomendación es hay que utilizar un fotoprotector
siempre que vayas a hacer deporte. Estudios que determinan que los deportistas al aire libre, que pasan mucho tiempo practicando este deporte, tienen más riesgo de carcinomas vasocelulares y mucho más riesgo de carcinomas escamosos y de melanomas, ¿no? Por el simple hecho de estar más tiempo al aire libre. Mi recomendación es utilizar fotoprotector siempre de calidad. Fotoprotector siempre de calidad me refiero que proteja ultravioleta A, ultravioleta B, infrarrojo. Hoy en día ya tienen incluso para luz visible que sean de calidad, de marcas contrastadas con estudio clínico, ¿no? Porque con el sol no se juega. Y sobre todo lo más importante a la hora de hacer deporte y fotoprotegernos, lo que queremos son texturas que se adapten a la práctica deportiva. ¿Y con esto qué quiero decir? Si yo, por ejemplo, voy a andar en bicicleta, lo que no puedo recomendar es una textura crema. ¿Por qué? Porque me la doy y cuando empieza a sudar, me empieza a caer los chorretones al ojo y me empieza a picar. ¿Por qué? Porque cuando me lo doy y voy en bicicleta y tengo gafas de sol, empieza a caer por la gafa y se pone una pasta en la gafa y que no ves nada. Por mucho que limpies, no lo limpias, ¿no? Entonces, gracias a Dios, las marcas de fotoprotección tienen fotoprotectores específicos para deportistas, con texturas específicas, ultrafluidas, de rápida absorción y de tacto seco. Se aplican muy, muy fácil. Incluso ya existen fotoprotectores en formatos pequeños para llevar cuando vamos a practicar el deporte. Y aquí quiero hacer un par de separaciones, ¿vale? Cuando iba a hacer deporte aeróbico, por ejemplo, voy a ir a correr o voy a andar en bicicleta o me voy a ir al monte, necesito este tipo de texturas muy fluidas que se aplican fácilmente. Ahora bien, si por ejemplo me voy al mar o me voy a una piscina exterior, lo que necesito es que este fotoprotector sea resistente en el tiempo, sea resistente al agua. Por lo tanto, mi recomendación aquí es la aplicación de fotoprotectores minerales. En el caso del mar, si voy a nadar, si voy en el barco, por ejemplo, que me voy a dar dos chapuzones y voy a salir, aunque lo ideal es reaplicarse cada 2 horas, las recomendaciones clásicas, mi recomendación es que sean fotoprotectores minerales. ¿Por qué? Por el hecho de que van a perdurar mucho más el tiempo. Son fotoprotectores físicos con cristales de zinc, de óxido de titanio, que lo que van a hacer es reflejar la radiación y van a evitar que esa protección disminuya de manera tan acusada a la hora de la práctica deportiva. Muy bien. Y has hablado antes de reaplicación, ¿no? ¿Cómo sí. la persona que se va a hacer bicicleta, ¿no? Que está 5 horas encima de la bicicleta. Dice, ¿cuál es la forma galénica más adecuada para esa reaplicación, ¿no? O el que corre, o ¿sabes? ¿Cuál? Yo te digo por experiencia, y esto es que he probado absolutamente todo, he hecho carreras por todo el mundo, y me acuerdo, es que he visto de todo, porque, por ejemplo, en el desierto, en el Sáhara, corrimos una carrera que es la Titan Desert, en Marruecos, y en el Atlas fue esto, y allí ves grandes quemados, claro, porque tú sales a la mañana, ahí el sol es muy intensivo, y lo cierto es que o te aplicas una fotoprotección que permanezca en el tiempo, fotoprotección líquida, que no te hace llorar, son texturas muy fluidas, pero que son muy adhesivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que permanecen mucho en el tiempo, que no se, con el sudor, no se eliminan con el sudor con facilidad. Por supuesto, tienen que ser texturas que no hagan ese efecto máscara. Porque ahí todos sabemos que, imagínate, te das una crema que cuando te pega el sol te da un fogonazo que empiezas como a sudar y eso hace que no penetre en tu piel y que se elimine con facilidad, ¿no? A mí me gustan las texturas en aceite, las texturas que son muy líquidas, que permanecen, que se adhieren muy bien a la piel y que tienen una gran adhesividad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Utilizar fórmulas que se eliminen y ni que hagan ese efecto máscara ni sudor. Vale. Bueno, para terminar, te voy a hacer ya, pero ya nos estamos alargando aquí, te estoy estrujando a preguntas, pero así ya llevamos un buen rato. Vamos a ver, una última pregunta en relación con la moda de la ropa con fotoprotección solar, ¿no?
que empezamos viéndola hace años en camisetas infantiles para llevar a los niños a la playa, pero ahora también la vemos en adultos en camisetas de running, en mayores de ciclistas. ¿Ropa con factor de protección es algo que es necesario o es más un tema de marketing y hay que centrarnos en la fotoprotección real? Bueno, tú lo estás diciendo. Fíjate lo importante que es la protección al sol, que las marcas de ropa sacan ropa con protección de solar, ¿vale? Entonces, aquí los que tenemos mucho que decir sobre los farmacéuticos. En primer lugar, las recomendaciones que siempre tenemos a nivel corporativo y a nivel individual, que es aplicar media hora antes de del deporte en las zonas, en todo el cuerpo que pueda estar expuesto. Luego, reaplicar cada 2 horas o si vas a bañarte. Evitar hacer deporte en las horas centrales del día porque son las horas que más incidencia de sol hay, ¿vale? Y las cremas de protección solar, las ropas de protección solar, fenomenal. Si te la pones, pues muy bien. Pero no tiene que ser una cosa suple la otra. Lo primero es lo primero y lo otro puede llegar a ser un complemento, como si utilizas una visera. ¿La visera te protege del sol? Sí. Es la primera medida que puedes tomar, la primera medida que tienes que tomar para tomar el sol, no. Entonces, bueno, lo primero es la aplicación de un buen fotoprotector térmico y luego todo lo que sea más a más, fenomenal. Nos despedimos dándole las gracias a Diego Sarasqueta por todo el tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias, Diego. Bueno, Tomás, muchas gracias a ti. Ha sido un auténtico placer pasar estos minutos contigo y compartiendo con los compañeros farmacéuticos, pues, unos minutos de experiencias y de conocimiento. Gracias, Tomás. Espero que todos hayamos aprendido nuevas recomendaciones y que haya sido un encuentro atractivo y productivo. Muchas gracias por escucharnos.